después de 2 días de viaje, llegué a Barrial, que es un pueblo ubicado a 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde la mayoría de las personas viven de la agricultura, ¿no? Sobre todo del ajo. Mañana, bien temprano, vamos a salir con rumbo a la cordillera Ancita, ¿no? Él nos va a explicar con qué caballos vamos a ir y el recorrido. Salimos con cuatro caballos, son cuatro caballos silleros y un carguero, en realidad son cinco, donde tenemos que llegar al campamento base, que son 2 días a caballo. Principalmente pasamos por 2 ríos que nos llevan y son las dificultades del camino. Tenemos el río de los Patos y el arroyo Fiero. Primero hacemos noche a 2.500 metros sobre el nivel del mar y luego hacemos el campamento base, que queda a 3.700 metros, que es el objetivo, donde estamos en el pie del 3 y el 4 de Ancilta. Bueno, y lo que vinimos a hacer es a subir el 3 y 4 de Ancilta y a intentar bajar esquiando por los lugares más difíciles que se puedan, ¿no? Y bueno, nos vamos a... Espero que les guste las imágenes que vamos a hacer y nos vamos a dormir porque mañana muy temprano salimos. Estamos en la parte más difícil de la cabalgata, el acceso al arroyo Fiero, el descenso, donde se nos pueden dar vuelta las cargas y sufrir una rodada a los caballos. Fue un día duro, pero estamos acá, haciendo noche. En el campamento base con 80 kilos de equipo y comida. El 14 de noviembre nos vienen a buscar y esperemos que podamos aclimatar bien y que el clima nos acompañe. Así que estamos a 3.700 metros de altura, armamos el campamento ya. Hicimos la carpa, toda bien protegida del viento, la atamos con soga, comimos arroz y ahora yo estoy empezando a sentir los efectos de la altura, ¿no? Me duele un poquito la cabeza, eso nada más. Y al sanjuanino este no le pasa nada porque es más duro que un jabalí, así que ojalá que en un rato le pegue. Y 35 del día 10
y estamos saliendo hacia allá. ¿Listo, hija? Ya estamos preparados. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Cómo estamos, viejita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, son las 9 de la mañana. Llegamos al depósito que dejamos en la base del 4 de Ancilta. Tenemos los esquíes, las botas, los grampones. Vamos a subir hasta la cumbre y de ahí yo voy a bajar esquiando. Para este tipo de ascensos nos ponemos un casco por si me llevo a caer esquiando, por si nos caen piedras, ¿no? Después, para subir por la nieve dura, progresamos con los pies y con las manos, ¿no? En los pies nos ponemos los grampones. Miren cómo se ponen. Bueno, eso llevamos en los pies. Y en las manos nos ponemos esto, ¿ven? Es una piqueta para escalar en hielo. Entonces uno va caminando en la nieve dura, clavando las puntas de los grampones, ¿sí? Y esto lo va clavando la nieve, ¿sí? Y va subiendo. Y así evitas deslizarte en el hielo por abajo. Queda 50 metros de la cumbre. Vamos filmando acá porque vamos a entrar en la piedra.
tramos de nieve, hielo muy duro. En la cima sacamos fotos, así que lo van a ver. Let's get retarded in There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you'll just pull it without. La nieve está horrible, arriba es cartón, muy cambiante, abajo hay unas piedras enormes y acá arriba uno se agota mucho esquiando, así que no esperen una muy buena técnica, mucha velocidad, porque un error cuesta caro de arriba. Ah, una cosa, Andrés. Vos no te pares en un lugar donde te podría agarrar una avalancha, ¿sí? Sí. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the people do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get retarded, get retarded. This is the time, y'all can't stand still, just and bang your spine. Just bob your head like epilepsy. I'm inside your club or in your belly. Get messy, loud and sick, your mind fast, no more another head trip. So, come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid. Ya bajamos de la montaña, estamos en el depósito de cosas. A los dos nos duele un poco la cabeza, pero no estamos muy cansados, estamos bien. Ya en un rato que se nos pase el dolor de cabeza, no hay problema. Desde hace un par de días que está nevando y estamos en una zona donde la nieve por lo general no se asienta, simplemente pasa por el viento, ¿no? Es una zona de paso, no de acumulación, y tenemos por ahí 10-15 centímetros de nieve, ¿no? Entonces en las partes altas, ¿sí?, en las canaletas que queríamos esquiar y ascender, hay muchísima más nieve que de acá, así que por el peligro de avalancha es casi imposible subir a esquiar o a caminar a esas canaletas, porque deben tener, no sé, esas canaletas capaz que tienen ahora medio metro, un metro de nieve, venteada, así que haber placas sobre nieve dura que había antes es muy, muy peligroso subir, ¿no? Después los caballos no van a poder llegar acá donde estamos, porque caminar con las herraduras sobre las piedras con nieve mojada se les hace muy incómodo y peligroso para los tobillos, ¿no? Así que vamos a tener que bajar el campamento base y todo el equipo nosotros, hasta un machine que está, no sé, a 3-4 horas acá. Por ahí tengamos que hacer dos viajes cada uno, o un viaje con 40-50 kilos de mochila. Así que así está el panorama. Nos mató la nevada y el viento. Bueno, voy a buscar el equipo que nos quedó arriba. Mientras tanto, Andrés va a ir ordenando todo el campamento. Y vamos a ver si bajamos hoy o mañana.
Así que ahora me echaré una pateadita de 3-4 horas. Bajaré con 25-30 kilos. Y vemos qué hacemos. ¿Listo? Chao, Andrés. Ahora ven. Nos vemos. Suerte. ¿Qué tal te trató el clima para la montaña? Bien, acá bajé todo el equipo que teníamos arriba. Arriba el viento sopla mucho más fuerte. Hay bastante más nieve, te enterras hasta la rodilla, hasta la cintura. La nieve muy seca. Están todos los ríos congelados. Es muy difícil caminar arriba de los penitentes porque con la nieve están tapados y te doblan las rodillas. Así que voy a descargar la porquería. Vamos para adentro, ¿no? Vamos. Tirar el cuchillo, vos te vas a quedar parado ahí. Y te vamos a tirar el cuchillo, te lo vas a tratar de clavar ahí así. Dale, igual te vamos a llevar, dame un trago. Dale. Vamos, chicos, como usted sabe. No te va a salir, si la otra vez te salió de puro. Dame el. Está nervioso, Robbie. Este es el cuchillo que vamos a. Está nervioso, Roddy. Oh, listo. Hay una prueba de super nervios. ¿Listo? Listo. ¿Le vamos a mandar el cuchillazo? Le vamos a mandar el cuchillazo. Voy a tratar de ponérselo arribita y coso yo. Dale, a ver. Tratar de no agarrarle el cuchillo. El experto en cuchillo. ¡Ay, culiao! ¡Esa mierda!